Sí, nos llamó la atención a nosotros también, después de que hayamos hecho algunas obras, hayamos mejorado los controles ahí, así que apenas enterado de esta situación también hablé con el jefe de policía y dimos intervención a la Oficina de Asuntos Internos para que inicie toda una investigación para determinar qué es lo que pasó ahí. Es llamativo porque es la segunda vez que pasa lo mismo, entonces bueno, estamos trabajando en determinar responsabilidades, qué es lo que pasó. ¿Cuándo sucedió? Anoche, la última hora de la noche. Y en este caso, ¿esta persona en qué condiciones se encontraba? ¿Qué tipo de delito? Mira, ahora no lo tengo acá a mano el dato preciso de esta persona, los datos vienen de ellos, pero sí estaba a disposición de la policía, estaba cuidado ahí en la comisaría 42, donde bueno, se produce la evasión de esta gente, de este hombre. En este caso, nosotros teníamos información como que él había sido ya juzgado por el delito de robo. Sí, Castro, Ricardo Bañeza, sí. estaba puesto a disposición ya para trasladarlo a la unidad carcelaria. ¿Y en qué condiciones se ha, o cómo ha sido la fuga? En principio, los primeros datos, digamos, que se recabó, bueno, que se va de dentro de un tacho de basura donde estaban sacando basura, envuelto ahí en una sábana, algo de eso, unos trapos, de donde se evade. Entonces es llamativo también esa situación, por eso es la intervención de asuntos internos y que se inició una investigación ahí internamente también dentro de la policía para ver cómo es la situación. Son los primeros indicios, uno, digamos, yo le puedo dar los primeros datos de lo que me van pasando. Yo mandé a la gente de asuntos internos para que empiece a trabajar y recolectar más información para tener datos más concretos y poder hilvanar y atar bien cómo es la situación esa. Con respecto a esta situación, decían que había alrededor de 40 personas que estaban en la 42 detenidas. Sí, es una situación, la capacidad de la 42 no es sobrepasada, digamos. Hay años que se llevó, creo, 70 detenidos, hemos llegado a tener ahí en la 42 en algunos momentos. Hoy en día, al tener la alcaldía, se puede descomprimir un poco la situación esa. Ministro, ¿hay alguna información con respecto a dónde estaría el fugado? No, se lo está trabajando, está la gente de investigaciones, está toda la gente ahí abocada también a la búsqueda. El director de seguridad andaba en la zona también, en ese sentido, también trabajando con la gente para poderlo recapturar. Ya hubo un hecho similar. ¿Se lo ha podido capturar, recapturar a la persona que se había fugado casi en idénticas circunstancias? No, eso fue el año pasado que fue el Sí. hecho, no se lo pudo recapturar todavía esa persona. Sí, los últimos que hemos tenido, bueno, que nos develó a todo el año pasado, a fin de año, que fueron los 14 evadidos, que se Sí. logró recuperar los 14. ¿Y cuáles son las obras que se han hecho de mejora en la seguridad de la unidad? Bueno, a partir de la última vez, esa que se nos escaparon ahí por el tema de las rejas, todo eso, se reforzó toda la parte esa, se levantó también la tapia, porque era muy baja, se trabajó en tema de iluminación ahí en la parte del fondo de la comisaría, todo para mejorar el perímetro, digamos, lo que hace.